Soy Sacho Luis Noguera Serrano, presidente de European Way Society. Y en este momento que nos encontramos en una fase de preencuentro del encuentro internacional de representantes que tendrá en marzo de 2013, entre las fechas del 23 y el 31 de marzo, nos encontramos aquí estudiando muchas técnicas muy interesantes, muy particulares de nuestra tradición Xisen, y que pueden ser de gran referencia, sobre todo a muchas personas que se ponen en contacto con nosotros, maestros que estuvieron con nosotros durante la Japan Week y que se interesaron por partes muy específicas de la tradición y que quedaron fascinados con nuestra aparición y con nuestra aportación durante esa semana. Es, por tanto, nuestro deseo e interés satisfacer los requerimientos y solicitudes por parte de todas estas personas que quieren conocer un poquito más sobre algunas de las cuestiones más particulares y más guardadas. Hoy vamos a tratar uno de los temas que por tradición misma era guardado de forma muy secreta, principalmente porque vamos a estar tratando con el tema que respecta a Nahua, a cuerdas. En concreto y en particular vamos a hacer un nudo específico dentro de lo que sería el estudio de Shibaru, de aprisionamiento, en los cuales vamos a hacer técnicas que se llamarían de No Yo Jutsu. Este no se utilizaría como un término antiguo de la forma de decir dos, como si fuera ni, futatsu. Y sería el yo, tendría que ver con Nahua, que sería cuerdas, y finalmente jutsu, que sería el arte. Entonces el arte o la habilidad de extender a dos cuerdas, de emplear dos cuerdas en el aprisionamiento. Como estamos hablando, estaríamos empleando lo que sería el shibaru. Para ello me voy a servir de Sensei Chao, que se acompaña con nosotros, que lleva estudiando ya un mes aquí, para su formación de Shidoshi, y con Shidoin Carlos Santos, que también nos va a ayudar para la ejecución y demostración de estas técnicas. Vamos a emplear para este estudio unas formas muy tradicionales y específicas basadas en lo que sería propiamente nuestro legado, nuestra tradición. Por eso, en lugar de emplear un arma con una característica más nipona, más japonesa, vamos a emplear un kochiku, es decir, un bambú, sacado de un bambú ya seco y de un tamaño relativamente corto. Entonces, eso nos va a servir como elemento de aprisionamiento para utilizar las cuerdas de esa forma en particular. Vamos a ver después que emplearemos también como como arte suplementaria lo que sería el kanchijutsu, el empleo, digamos, de la ambientología. Y aunque vamos a emplear uno de los pilares que tenemos en esta escuela, sería de aplicación perfectamente cualquier elemento vertical, como podría ser un árbol, como podría ser cualquiera de los pilares verticales de un torii, de una puerta japonesa, o cualquier elemento, como digo, estructural, vertical, que nos pueda permitir un aprisionamiento para que la persona dentro de ese shibaru se quedara aprisionada. Es shibaru, de una forma u otra, un aprisionamiento diferente a lo que sería un hoyutsu, porque la práctica que vamos a realizar, más allá de lo que sería la forma estética, que aunque cuidaremos especialmente, no sería el objetivo principal, y sí lo que sería un aprisionamiento de guerra. Por tanto, como digo, me voy a servir de los compañeros. Por favor, Carlos-san va a hacernos la función de uke, va a ser el apresado, y por tanto también Sensei Chao me va a ayudar en lo que va a ser el aprisionamiento inicial. En estas situaciones, de cualquier forma, vendría una persona de forma sorpresiva por detrás, utilizando, como estamos diciendo, un kochiku, para abrazar, como si fuera en un hagaijime por detrás, un aprisionamiento. Es ahora cuando yo tomaría el papel o la iniciativa de funcionamiento. Entonces, por lo tanto, lo que voy a realizar ahora en un primer momento es un primer aprisionamiento en el cual desde aquí voy a cerrar lo más posible. Desde aquí pasaré por detrás y ahora voy a realizar un nudo. Los nudos serían todo lo que sería el estudio de nudos y de las formas de aprisionamiento y de cómo traccionamos. Serían parte, de forma muy específica, ya del estudio propio de lo que sería la tradición de nuestra escuela. Una vez realizado por aquí, pasamos de nuevo para generar una doble tracción. Realizamos la presión y tenemos que hemos llegado a este punto. Ahora desde aquí, ya tenemos a la persona aprisionada, pasamos por el cuello, esto evidentemente iría muy fuerte, voy a dar la vuelta con objeto de que sea analizado y comprendido, vendríamos por aquí
y realizaríamos un aprisionamiento definitivo en este punto una vez hemos llegado aquí. Aquí tenemos, y definitivamente aquí, tenemos el punto y el lazo final que tendríamos el aprisionamiento. Como digo, a partir de ahora, con esto, vamos a realizar el aprisionamiento que emplearemos un pilar, como estamos aquí. Llevaríamos, entonces pues en primer lugar, voy a coger el medio de otra cuerda y voy a aprisionar las escápulas. Esto va a generar un aprisionamiento sobre el cuello, con motivo de dejar a Oque menos aprisionado. Voy a hacerlo más arriba, pero dependiendo de dónde colocáramos, esto generaría una tensión mayor sobre lo que sería el cuello. En este caso, solo como fin explicativo, libero para ahora. Desde aquí ya tenemos esta presión. Esto puede ir enganchado donde deseáramos. Ahora desde aquí le voy a pedir por favor a Carlos Sanz, siéntese. Todos estos procedimientos pueden ser adelantados. Todos los procedimientos que estamos realizando de forma cuidadosa con el compañero no serían realizados de esta forma en un comportamiento dentro de la guerra, principalmente porque la forma de bajar, la forma de aprisionar sería de forma violenta. Esto generaría muchas veces la inconsciencia porque estamos hablando de un shibaru. Desde aquí, un punto muy importante es que vamos a llevar al oponente hacia adelante para que caiga aproximadamente a 45 grados. Aquí estaría quizá demasiado hacia detrás, tendría que ser un poquito en este punto aquí, para que caiga y él no se pudiera levantar, es decir, quitaríamos la fuerza de lo que sería la zona abdominal. Ahora desde aquí pasamos hacia detrás y en este punto que estamos aprisionaríamos hacia detrás. Esta sería nuestra presión. Desde aquí pasaríamos, podríamos utilizar lianas o cualquier otro tipo de elemento natural, podríamos pasar por aquí o incluso volver por el cuello para realizar una presión mayor. Cuanto más cuerda empleamos en este tipo de funciones, cualquier mínimo espacio que tenga va a ser corregido, principalmente por este mayor recorrido de las cuerdas, y finalmente, para acabar, realizamos un doble nudo con doble presión para realizar la presión final. Desde aquí tendríamos él, que estaría presionado en lo que serían los codos, y sería aquí al cuello, y ver un poco para que el compañero Carlos Sanz no sufra, y tendríamos hasta cierto punto la estética que se demandaría en un Hojutsu y que no sería tan necesario de trabajar en un Shibaru. Con ello habríamos visto la aplicación de un Shibaru empleando un elemento como sería el Kochiku para presionar estos puntos. Podríamos llevar los brazos también utilizando otras cuerdas para presionar también los brazos e incluso las piernas, que no es el objeto de esta sesión. Y finalmente, utilizando una cuerda de extensión, una segunda cuerda, a presionar un objeto vertical que le permite la detención, es decir, el arresto definitivo para que él ya no solo se impida los movimientos de las extremidades superiores, sino que su cuerpo estaría controlado en este tipo de circunstancias. Muy bien, muchísimas gracias.